queremos contarte algunas curiosidades sobre Mozart. Tanto Mozart como su hermana mostraron desde pequeños facultades para la música. Mozart era un niño prodigio que aprendió las notas musicales antes que a leer. A los 4 años ya tocaba el clave y a los 6 el violín con destreza. Podía leer música a primera vista. Tenía una memoria prodigiosa y una increíble capacidad para improvisar. A los 5 años componía piezas sencillas para su padre y a los 8 años compuso su primera sinfonía. ¿Qué te parece? Se dice que Mozart era un hombre remarcablemente pequeño, muy delgado y pálido, con una profusión de cabellos muy delgados y finos y más bien rubios, de los cuales estaba muy orgulloso. Le gustaba el punch, una bebida que bebía en grandes cantidades. También le gustaba mucho el billar, a tal punto que tenía una excelente mesa de billar en su casa. Se caracterizaba por su amabilidad y cordialidad. Aunque eso sí, cuando tocaba un instrumento, era tan especial que si alguien hacía el más mínimo ruido, se iba al momento. Fernando Ciraolo nació en Agrigento, Italia, y cursó sus estudios en la Escuela de Música de la Universidad de Rosario. En 1980 fue becado por el gobierno de Brasil para participar del Curso Internacional de Música de Brasilia, en dirección coral y orquestal. Gana por concurso la beca otorgada por el gobierno italiano a los cursos de posgraduados en didáctica y dirección orquestal desarrollados en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Durante 1985 y 1990 se desempeñó como director asistente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Ha sido designado jurado en concursos internacionales de música y ha dictado cursos y seminarios de dirección orquestal en la Escuela Nacional de Música y en la Universidad Nacional de Rosario, y masterclass de dirección en la Universidad de Campobasso, Italia. En 2006, el gobierno italiano le otorga la distinción de Commendatore. El mismo año, el Consejo de Deliberantes de Rosario lo designa músico ilustre de la ciudad. Actualmente es director del Ensamble de Vientos Municipal, del Coro del Hockey Club de Rosario, el Coro del Colegio de Escribanos de Rosario. También es fundador y actual director musical de la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario. Bueno, amigos de Modo Música, hoy estamos con la presencia de un grande, Fernando Ciraolo. Bienvenido a Modo Música. Gracias, gracias, gracias. Muy amable por invitarme, bueno, por compartir con ustedes. Para nosotros realmente es algo bueno cuando uno puede entrevistar a un maestro de esta característica. Pero bueno, más allá de todo esto, lo básico, digamos al núcleo. ¿Qué es para usted la música? Para usted, personalmente, Fernando, ¿qué significa la música para usted? ¿Qué es la música? La música es un elemento transformador de una sociedad. Hace posible encuentros, hace posible sueños. Es un elemento importante que lo tenemos en nuestra vida en forma cotidiana, sin darnos cuenta. Pero no hay ningún acto que tenga que ver con nosotros y en la relación con el prójimo en donde la música no tenga un sentido de puente, ¿sí?, entre uno y otro. Y eso se magnifica mucho más en las diferentes expresiones que tienen los pueblos por sus diferentes culturas, y que la música es entendible en cualquier parte del mundo donde vaya. Y es posible también la justa posición de estas culturas, o sea, el encuentro de ellas para crear una nueva forma de expresión. O sea que la música realmente es un elemento transformador, como dije antes, que se hace generalmente en conjunto. La música en soledad no tendría sentido, salvo si uno está haciendo algún tipo de semblanza a Dios en una manifestación personal, pero o si no, es como que se hace como tarea de conjunto, ¿no? ¿Y cuándo surge la vocación, Fernando, por la música? No sé. Y mira, es tal vez largo de contar, porque hoy las neurociencias tienen mucha influencia en lo que es el hecho musical, fundamentalmente porque la música despierta en el cerebro un montón de reacciones, ¿no? Entonces, hoy se supone que nuestros gustos
que tenemos, digamos, que los tenemos así como preferencia, posiblemente comiencen en el estado del embarazo de la mamá, ¿no? Y yo sé que de donde yo vengo, que es Italia, se escuchaba mucha música. Yo tengo parientes que tocaban en orquestas y en las bandas, y me decía mi madre que todos los domingos concurrían a la plaza para escuchar los grandes conciertos, las grandes arias líricas, y yo creo que la música empieza así. Después, por supuesto, uno va tomando conciencia, especialmente en la niñez, en donde surge así un momento como de revelación, ¿no? En donde uno dice, la música es parte de mi vida, tengo que hacer música porque me gusta mucho. Bien, ahora tomando esto que justamente está diciendo, de que ya pareciese que es innato a uno, ¿no? La música, no solamente como un lenguaje, sino cuando vos naciste en un ambiente así musical, por así decirlo. Ahora, yendo a lo que usted desarrolla, que es como director, ¿usted se nace como director o se va haciendo con el tiempo? Yo creo que se va haciendo con el tiempo. Tiene que haber algunas cualidades innatas, digamos, que tienen que ver con lo directivo, digamos, con la personalidad. Y después hay que ver por dónde quiere uno encaminar este destino. Si es para acumular plata, si es para viajar mucho, si es por amor al arte, si uno lo toma como una pastoral, como un sacerdocio, como medio de vida. Y a través de la música tratar de conectarse con otras necesidades. Y la música tiene ese privilegio de que uno puede arrimarse al alma del otro y crear una comunión interesante. Ese es el sentido casi ideológico del arte. El arte por sí solo creo que no existe, o sí existe, pero viene cargado de muchos elementos, de muchas experiencias, y entonces el arte a veces va direccionado hacia un lugar que a veces es reflejar la realidad en que se vive. Generalmente el artista tiene una visión sensible de lo que pasa a su alrededor y por medio del arte manifiesta eso que ha pasado. O sea, termina siendo como testimonial lo que el artista hace. No creo que alguien componga algo por el solo hecho de decir, ah, mira, hoy tengo que componer algo. Generalmente no, creo que hay toda una elaboración. ¿Por qué? Porque la creación viene de adentro, ¿sí? Y entonces viene cargada de emotividad. Un suceso previo. Exacto. Tiene que ver con experiencias, digamos, que se han vivido. De allí, a veces uno escucha a un chico adolescente, 13, 14 años, y que toca maravillosamente el piano. Pero uno ve que aparte de esa técnica está faltando el elemento psicológico que todavía el chico no tiene. Lo podemos considerar como un gran virtuoso, pero su arte se tiene que nutrir a través del tiempo de todas esas experiencias que te hacen expresarte de una manera más severa o más grande, más amplia, más risueña, más armado, ¿no? Cada etapa en la historia es importante. Sin embargo, hay momentos claves que afectan radicalmente el resto de la historia por venir. Este es el caso de la música en el clasicismo, un tiempo que sentó muchas bases para la música clásica como la conocemos hoy en día. El clasicismo es un periodo artístico que se enmarca entre el barroco y el romanticismo. Musicalmente comienza en el año 1750, año de la muerte de Bach, y finaliza en 1827, año de la muerte de Beethoven. Es decir, transcurre durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Es una época marcada por el movimiento de la Ilustración, movimiento intelectual europeo que promueve ideas de igualdad y bienestar para todos, a través del acceso a la educación y al conocimiento, y que el saber no fuera solamente
privilegio de la aristocracia. La música en el clasicismo es una música culta europea, teniendo a Viena como la ciudad más importante a nivel musical, seguida por París y Berlín. Los músicos que siguieron a Bach desarrollaron su propio camino, pero también se vieron influidos por el trabajo de este. Encontramos en esta época a famosos y talentosos músicos, compositores e intérpretes de la talla de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven, por nombrar algunos. En lo estrictamente musical, el clasicismo se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas, tales como la sonata, el cuarteto, concierto, sinfonía, etc. Algunas particularidades en esta época son que las armonías son claras y funcionales, aplicándose a la tónica, dominante y subdominante, la que da una estructura a las diferentes frases musicales y una forma clara a las diferentes cadencias. Predomina la música más alegre, escrita en tonos mayores, por sobre las escritas en tonos menores. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Se detallan con más precisión las variaciones y articulaciones, dejando menos espacio para la interpretación del ejecutante. Uno de los que primero se destacan es Franz Joseph Haydn, quien además de escribir sinfónicas de estructuras bien claras, escribe sonatas para ser interpretadas en pianoforte y, de alguna forma, da inicio al cuarteto de cuerdas. Por supuesto, no podemos dejar de lado al gran maestro Wolfgang Amadeus Mozart, quien da más preponderancia a los cromatismos y modificaciones armónicas. Utiliza gran variedad de instrumentos entre hermosas combinaciones tímbricas. Casi llegando al cambio de periodo, tenemos al célebre compositor Ludwig van Beethoven, quien le da al piano un lugar central. Tiene por característica principal la innovación de armonías, mayor expresividad en las ejecuciones y es quien da mayor orquestación a sus sinfonías, utilizando instrumentos que anteriormente no formaban parte de la misma. En contraste con la época anterior, en que la música era más aristocrática y exclusiva, en esta época pasa a ser difundida en la burguesía. El alcance de la música llega al público general y también internacional, porque, como dijo Mozart, la música es el único camino hacia lo trascendente. Te contamos algunas curiosidades sobre Schubert. Era un tanto bajo de estatura, de cara redonda y bastante gordo. Como era corto de vista, se dice por ahí que no solo llevaba sus lentes a todos lados, sino que también se los dejaba puestos aun cuando dormía. La ropa era algo hacia lo que no sentía el menor interés y no le agradaba frecuentar la sociedad elegante, ya que, de haberlo hecho, debería ocuparse de su aspecto personal. Le molestaba saludar y hacer reverencias, y le parecía repugnante tener que escuchar los elogios a él dirigidos. Le gustaba frecuentar por las noches los cafés de la ciudad, sobre todo si encontraba grata compañía. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. No sé si era así. Bueno, ponele. Hace mucho tiempo que lo vemos, ¿no? Pero bueno, Mauricio, vos sabés que estaba pensando ¿cómo ayudar al televidente que está ahí con algunas notitas en algún instrumento, indistintamente, que sea la guitarra, el teclado, el piano, lo que tenga ahí a mano? Pero vos sabés que a vos te habrá pasado, a mí me pasa, quizás ahora un poquito más ducho, pero ese, viste, vos, uy, escuché una canción, quiero sacarla. ¿Cómo hago? Vamos a tratar de darle a la gente algún tips, algo, decir, mira, guíate por esto, arrancá con esto. Bien. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, partiendo de la base que, bueno, algún tipo de conocimiento musical deberíamos tener, ¿no?, para sacar una canción. Algo mínimo. Pero bueno, básicamente lo que hay que determinar primero es la tonalidad. Ajá. De la canción. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una tonalidad mayor, pues es una tonalidad menor. Puede haber modulación, o sea, puede haber cambios de tonalidad dentro de la canción, pero básicamente dónde se mueve la canción. Sí. Para eso, bueno, tenemos que identificar la nota principal, digamos, lo que llamamos la tónica o la,
o la nota de descanso, de reposo de la música. Generalmente es la nota con que termina la canción. No siempre es así, porque a veces hay excepciones. Cadencias pseudoconclusivas, pero generalmente uno escucha esto. Tensión, reposo, o sea, como que cae ahí, bien. Eso se llama centro tonal. Y el resto de las notas, de los acordes acompañando de esta nota principal, la que vamos a decirle que se llama tónica, gira en torno a ella. Gira en torno a ella. ¿Y cómo hacemos para acompañar esa nota básica, esa nota principal? Por ejemplo, si conocemos las notas, ¿no? La escala. Partiendo del sol, por ejemplo. Mi, fa, sol, la, si, do. Bien. Bueno, partiendo del sol, ¿no? Que a ver si la cámara toma, ese es el acorde de sol mayor. Por ejemplo, vamos al cuarto grado. Sol es el primer, en este caso sería el primer grado. La, si y do. Acá tenemos el cuarto grado. Sol, la, si, do. Do sería el cuarto grado de sol. Estamos hablando de acordes mayores, por ejemplo, sol, vamos al cuarto grado, do mayor, y volvemos al primer grado. Bien. También podemos acompañarlo con el quinto grado, en este caso sería sol, la, si, do, re. Contamos cinco. Siempre tomamos el primer grado, la nota que elijamos, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí sumamos cuatro o cinco. En este caso es re mayor. Bien. Entonces ya tenemos dos notas acompañantes de la nota principal, que en este caso es sol, do. El cuarto y el quinto grado. Quinto grado, sol. Do cuarto grado, quinto grado re, sol. Si queremos complejizar un poquito más la cosa, podemos agregarle algún acorde menor. Por ejemplo, lo que se llama la relativa menor. Bien. La relativa menor de una nota o de un acorde, lo tenemos que contar, pero para abajo. Un tono y un semitono, o un tono y medio hacia abajo. En este caso, por ejemplo, sol, la nota que está antes de sol, es fa. Y un semitono abajo de fa sería mi. Porque bien. Entre mi y fa hay un semitono, igual que entre si y do, siempre hay un semitono. Bien. Entonces sería mi. La relativa menor de sol sería mi, pero menor, porque es la relativa menor. Perfecto. Entonces, ahí tenemos ya. Cuarto grado, do. Quinto grado, re. La relativa menor, mi. Perfecto. Si queremos, podemos agregarle el segundo grado, que generalmente siempre es menor. En este caso, el segundo grado de sol sería la. 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 Entonces, la menor. Y ahí ya tenemos cuatro acordes acompañando a la tónica. A la tónica. Sol, do, re, la menor y mi menor. Con eso ya básicamente podemos hacer una canción. Bien, y con eso ya vamos buscando encontrar los sonidos. Porque básicamente, si vos vas viendo la mayoría de las canciones, tiene como una vuelta. Exacto. La mayoría, digamos, para decirlo fácil, tiene como una vuelta. Y esa vuelta, si ustedes prestan un poquito de atención, así como lo explicó Mauricio, lo van a poder ir identificando, ya sea de que arranquen de un tono mayor o que arranquen exacto. De un tono menor. Esto es el inicio. Exacto, esto es un inicio, esto como para que tengan una idea de ver cómo hago para... Traten de buscar esto, traten de oírlo primero porque es importante siempre escucharlo. Escucharlo y identificar. ¿Está en un mayor? ¿Está en un menor? Y de ahí, ¿qué tengo? Sé que Mauricio me dijo, tengo que usar el cuarto grado, el quinto grado, la relativa menor y el segundo grado, que generalmente es menor también. Así que bueno, amigos, les dejamos un abrazo, unas bendiciones de acá, de Modo Música. Nos vamos tocando con todos los acordes que aprendimos. Dale, vamos. Thank you.
te contamos algunas curiosidades sobre la casa de Beethoven. ¿Vamos a visitarla? Tiene 3 viviendas en las que se esconde alternativamente. En una de ellas podemos encontrar entre 2 y 3 pianos sin patas. También tiradas por aquí y por allá un par de maletas con un par de objetos personales. Y una silla con 3 patas. En otra habitación se halla una cama que básicamente está compuesta por un saco de paja y una manta muy fina. El desorden es absoluto. Podemos encontrar tirado en el suelo algo de dinero, algunas partituras, prendas de vestir y algunas cosas más. El piano, cubierto de una gruesa capa de polvo, una bata andrajosa con los codos totalmente rotos. Y sabemos que está trabajando actualmente con jóvenes que son de las orquestas barriales, orquestas de escuela. ¿Cómo ve a los jóvenes? ¿Los ve entusiasmados por la música? ¿Cómo hace para mantenerlos motivados? Sí, mira, esto parte de un proyecto que hace años que lo vengo trabajando. La pandemia postergó mucho, pero yo previo pandemia ya me había reunido con unos chicos y los había invitado a tocar así en forma espontánea en diferentes conciertos. Y entonces pensé que esos chicos necesitaban un poco más de apoyo, más que llamarlo de vez en cuando para una pequeña participación. Y yo dije, mira, creo que Rosario necesita una orquesta en donde estén reflejadas todas las miradas de la comunidad de Rosario. Por eso alguien muy, digamos, sabiamente puso la orquesta de todos los barrios. Muy bueno. Está. Y entonces, bueno, estamos trabajando con niños, adolescentes y adultos, porque algunos ya son mayores, pero en una tarea donde el centro es un poco la mirada hacia la comunidad, de dónde vienen, en dónde conviene proyectar el arte, dónde es necesario estar presentes. Y creo que es estar más en contacto con la naturaleza, que en el fondo donde surge la música, ¿no? Porque la música no es nada, es el arte intangible por excelencia, digamos, uno no lo puede ver ni tocar, pero está, es a través de los sentidos, ¿no? Y esos sentidos fluyeron de la naturaleza, de la creación, ¿no? El hombre necesidad de transformar las cosas, empezó a ver que las notas que los sonidos que estaban dispersos en el ambiente podían estar concentrados en un código, ¿no? Y de allí surge la música en base a determinados códigos que hicieron posible que el hombre en la audición se sintiese mejor o expresar a través del sentido una necesidad, como rogar por las lluvias, por la fertilidad de los enamorados, etcétera, etcétera. Los mitos religiosos, ¿no? Claro. Mucho de esto. Exactamente. Sí, además, sí. Como la música, seguramente usted lo ve, como también es un medio de superación para ciertos jóvenes que están por ahí en el mundo. Sí, 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 sí. No predispone. Si le dedicamos un poquito a este tema, en realidad es eso, digamos, estar en un grupo organizado, producen determinadas inquietudes y responsabilidades que tienen que ver con la constancia, con la disciplina. Valores también. Con valores, claro, claro. Respeto, la ética, todo eso está vinculado al hecho musical, que no es nuevo. Ya los griegos lo han planteado como una necesidad especial para la educación. Ellos decían que la música es el camino que te lleva a la verdad. Y la mala música tiene que ser prohibida por el Estado, porque no es justo. Bueno, pero qué interesante, porque dentro de todo lo que usted proyecta para los jóvenes y demás, entiendo también que usted tiene en su vida particular, por lo que usted está expresando, una fuerte arraigo en lo social. ¿Cómo es Fernando hacia adentro? ¿Cómo vive la música hacia adentro? ¿Con sus amistades? ¿Es de expresarse con
con los amigos tocando. Yo, por ejemplo, con Mauricio somos de ponernos a tocar. Bueno, sí, es casi eso, es casi eso. O sea, mi placer es trabajar con amigos que hacen música, más que con eximios profesionales que no sé cuál es la calidad de persona. Prefiero trabajar realmente con un grupo en donde nos una también el interés a mejorar el bien común, ¿no? El tema de la música lo debemos tomar como puente para derribar todas estas injusticias que tienen que ver con la intolerancia, ¿no? Y la ignorancia también, creo. Entonces, la persona que se dedica a la música es porque tiene cierta sensibilidad, pero esa sensibilidad a veces se profundiza más al modo de tener una responsabilidad ante la injusticia y las cuestiones que no andan bien en este mundo. O sea, tu sensibilidad te compromete a lo que está pasando socialmente. Y eso pasa por todo, digamos, por la mala conducta de un juez, o por la necesidad de los chicos. En este grupo hay un poco de todo. Vienen de todos los barrios, en donde hay gente que está mejor y otra no tanto. Y hay que ayudar como se pueda. O sea, ese es el proyecto. Y trabajar juntos, ¿no? El concepto de puente para... que la música es un puente para unirse al otro, y que si estás solo no tiene mucho sentido la música también, ¿no? Qué buen concepto eso que se dijo. Sí, porque sirve hacia adentro, hacia mí y los míos, y hacia afuera, digamos, hacia el que no conoces, al que tratás de atraer también, ¿no? Es abarcativo. Yendo un poco más a lo personal, ¿no? ¿Qué compositor a usted le gusta más o se siente más afín? ¿Y por qué? Generalmente los compositores que estoy estudiando en el momento de los conciertos, ¿no? Pero desde ya hay un Beethoven que es insuperable para mí, pero precisamente por eso, porque fue un hombre con un montón de sensaciones adversas, cuestiones realmente complejas, en donde la sociedad siempre lo vio como un misántropo, un sectario, y no era nada de eso, era un sufrimiento enorme por la familia en donde había nacido, de padres mal avenidos, y él con su arte tener que resistir a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de la sordera, que ese era realmente el drama más complejo que puede tener él y cualquier ser humano, ¿no? No poder escuchar siquiera cómo sonaba su propia obra, ¿no? Esta es la historia de la persona, el compositor, detrás de la obra, digamos. Como claro. Y fíjate que la música hace mella en él, evidentemente, a pesar de todo eso, a pesar de todo ese mal, él se repone ante tanta fragilidad, y es prácticamente el hombre que llegó a dar el mensaje de la hermandad universal a través de los versos de Schiller en la novena sinfonía de Beethoven. Y no por nada hoy la novena de Beethoven es el himno de la comunidad europea, y en todos los grandes acontecimientos que ha sufrido la humanidad, cuando hay que festejar algo, por ejemplo la caída del muro de Berlín, ahí se toca la novena de Beethoven, ¿no? Digamos, siempre presente en los grandes acontecimientos en donde la humanidad siente que una música te puede congregar, ¿no? Bueno, la verdad que me quedaría mucho tiempo escuchándolo, pero no queremos robarle mucho. No, porque tiene ensayo, ahora ensayo. Es músico, está con la gente que estamos en el medio de... Sí. Pero si quieren lo tomamos como primer capítulo. Exacto. En algún momento. Sí, por supuesto. Totalmente. Pues, sí, vamos a conversar porque me parece que queda mucho, porque la humanidad ha cambiado mucho a través de la música, y hay algunas... frases, escenas que son lindas considerar y conversarlas en todo caso entre todos. Muchas gracias, Fernando, por este ratito que nos dio para Modo Música, Canal Luz, así que le agradecemos por darte tiempo, y bueno, vamos a ver un poquito el ensayo también. Sí, bueno, vamos a ver cuando sea el segundo capítulo. Sí, pronto. Sí, pronto. Sí, no hay problema.
Martín, me gustó el concepto de puente que nos decía el maestro Fernando Ciraolo, cómo la música es ese puente entre las personas, entre las sociedades, entre las culturas. Cómo lo explicó y lo desarrolló, a mí la verdad que me quedó ese concepto de la entrevista. Es muy interesante porque vos fíjate que si nosotros nos remontamos propiamente a ver qué es un puente, es algo que une dos cosas, dos extremos generalmente, ¿no? En este caso utilizó el tema del puente, lo que era la música como una expresión que une culturas, une sociedades, une gente, algo que une. Y esto vos sabés que personalmente me remonta siempre a lo que le pasa a Dios con el hombre o viceversa al hombre, mejor dicho con Dios. Vos sabés que la Biblia nos enseña que el hombre, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En algún momento se cortó esa relación que el hombre tenía con Dios por darle la espalda, por alejarse de él. Pero él tenía un plan. Él no se quedó con que, bueno, se produjo el distanciamiento y listo. Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para restablecer nuestra conexión, para acercarnos? Bueno, ¿no? Y dice, voy a mandar a mi hijo, a Jesucristo, a Jesús, que él es el puente por excelencia. El puente, ese puente que nos permite acercarnos nuevamente, que le permitió al hombre acercarse nuevamente a Dios. Ahora, como lo hemos visto en otro programa, ¿cómo se acerca a Dios? A través de Jesucristo, perfecto, o sea, a través de Jesucristo, como aceptando su obra en la cruz, simplemente. Ahora, y no me quiero quedar solamente con esto, porque vos sabés que también estaba pensando que nosotros establecemos puentes de amistad, puentes de relación con nuestros hijos, puentes de relación con nuestros esposos, con nuestra esposa, con el esposo, con compañeros de trabajo, con hermanos. ¿Y cuántas veces se rompen esos puentes de diálogo, se rompen esos puentes de amistad, de relación de esposo y esposa, con relación con los hijos? Y viendo con lo que Jesús hizo con nosotros de restablecer ese puente con Dios, Él también nos enseñó cómo a través de Él poder restablecer eso que de alguna vez se rompió. Y la realidad es que muchas personas a veces dicen, pero ¿sabes qué pasa? Yo mismo produje esa ruptura de puente. Yo lo corté en un momento con el puente y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo hacer para establecer otra vez o restablecer eso que me comunicaba con el otro. Pero Jesús justamente nos vino a dar no solamente esa reconciliación con Dios, sino que en Él la reconciliación con el prójimo. Así que bueno, queremos invitarle a los amigos una vez más que se acerque a Dios a través de Jesucristo y que Él puede, a través de Él mismo también, hacer que nosotros podamos reconciliarnos con los demás. Así que si usted tiene algún problema, quizás matrimonial, quizás con sus hijos, quizás con sus hermanos, con quien sea, siempre tenemos la posibilidad en Jesucristo de poder restablecer nuevamente esa relación fluida que podemos tener y sana. Excelente, Martín. ¿Mm? La verdad que es tal cual como vos lo decís y nos hace bien a través de Jesús, porque él dice que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es a través de Él. A través de Jesucristo. Así que lo invitamos una vez más, acérquese al Señor, que Él es el puente único para acercarse a Dios. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Nos vemos en el próximo programa, por supuesto, pasándose. A modo música. A modo música. La lealtad a nuestro Dios nos dará más vida a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Si usted es leal a Dios, usted bendecirá su casa. Siempre debemos asegurarnos que nuestras lealtades estén en el orden correcto, hermanos. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Luego ame a su prójimo. Si hacemos estas cosas, las otras áreas de nuestra vida estarán en el orden correcto.
la lealtad. A veces nosotros invertimos las lealtades al punto de que somos capaces de ser leales antes que a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a alguien en la oficina. Somos capaces de pronto los padres de ser más leales a los hijos que entre ellos. De tal manera que la lealtad es una virtud que exige al creyente honor, fidelidad y gratitud. Esa palabrita fidelidad está metida en esa gran palabra, ese gran concepto en la vida espiritual que es la lealtad. Fidelidad, gratitud y honor. Mauricio, qué bueno. Qué bueno que no esté grabando. Bueno, Mauricio. La pifina no. Vamos. Un, dos, tres, va. Santa de mi esperanza. Amanecida como un querer. No sé la letra. No, yo tampoco. Si no tiene una peor que la otra. No, ahí para mí. Dale. Es muy triste. Esa vida es ama mi esperanza.